Good morning, everyone. We are now about to start the hearing on impunity for the serious human rights violation during the armed conflict in El Salvador. And I'm happy to welcome the petitioners who requested this hearing, and thank you for doing so. And I welcome the state to this hearing. Each side will have 20 minutes, and we hope to have 20 minutes for questions thereafter. So that being said, I call on the petitioners. Thank you. Buenos días, señores comisionados y comisionadas. Soy Carolina Constanza del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadet. Y me acompaña en esta mesa Eduardo García de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso y Abraham Ábrego de la Fundación para el Estudio de Aplicación del Derecho FESPAD. Representamos a un colectivo más amplio de organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas, preocupados por la absoluta impunidad en que permanece hasta este día las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el conflicto armado de El Salvador. Han pasado 24 años desde que los acuerdos de paz de Chapultepec pusieron fin a 12 años de una amarga guerra que dejó 75,000 víctimas de tortura, desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y masacres. Según la Comisión de la Verdad, el 85% de las 22,000 denuncias que recibió fueron cometidas por militares o escuadrones de la muerte, y el resto por la guerrilla del FMLN. El cese al fuego no trajo justicia ni reconciliación. Por el contrario, los responsables de crímenes brutales caminan libremente, algunos ocupando puestos de poder sin miedo de ser sometidos a juicios y sin mayor preocupación de que sus pasados puedan perjudicar sus perspectivas hacia el futuro. Al mismo tiempo, miles de familiares de las víctimas que fueron desaparecidas o asesinadas continúan sin saber la verdad completa sobre su suerte, y esto los victimiza. Por otro lado, el hecho de que el país registre 18 asesinatos diarios y que más del 90% queden impunes, no solo denota la violencia social que vive, sino la continuidad de una justicia que no da respuesta y que genera gran desconfianza en la institucionalidad. Son malas noticias. Reconocemos que el Estado ha dado pasos positivos, aunque resultan aún insuficientes. Desde el año 2009 existe un reconocimiento oficial de la responsabilidad estatal ante esta comisión, ante la Corte Interamericana y la sociedad salvadoreña. Se han realizado actos de perdón y otros gestos simbólicos. Se ha creado un conjunto para dar seguimiento, un consejo para dar seguimiento a las reparaciones a las víctimas y una comisión nacional de búsqueda de niños y niñas desaparecidos. Y se ha instalado una mesa de diálogo para la creación de un banco genético. Sin embargo, mientras se sigan protegiendo y honrando a los victimarios y se sigan negando a las víctimas los atropellos sufridos, seguirá la sombra de la impunidad. Es difícil comprender cómo nuestro país, modelo de paz, sigue sin voluntad para consolidarla. Por ello, también voy a dejar a los honorables comisionados un libro que muestra parte de esa historia vivida por nuestra sociedad salvadoreña. Gracias. Muy buenos días. Desde que se interpusieron las primeras demandas sobre casos de graves violaciones de derechos humanos ante la Comisión de la Verdad en 1992 y posteriormente las víctimas acudieron a las sedes fiscales y a los juzgados de El Salvador, hasta la fecha no se ha logrado individualizar y mucho menos sancionar a los responsables de estos atropellos. Es significativo la ausencia de la Fiscalía en esta sala. En la actualidad no existe un tan solo caso de graves violaciones a derechos humanos o de crímenes internacionales que han sido judicializados
por la Fiscalía. Es por ello que las víctimas, junto con las organizaciones de derechos humanos, han tenido que traspasar las fronteras de El Salvador en busca de justicia, llegando hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Fiscalía se ha negado reiteradamente a iniciar acciones penales, aduciendo la prescripción de los hechos, su amnistía o la no tipificación de delitos en códigos procesales penales anteriores. Sigue mostrando una actitud pasiva, poco diligente y realizando acciones infructuosas que no abonan a la obtención de resultados y mucho menos a la solución de los casos. Esta denegación de justicia se caracteriza por la falta de profesionales psicosociales y representantes de las víctimas cuando éstas son intimadas. El maltrato hacia las víctimas es evidente, a las cuales incluso se le ha impuesto la carga de la prueba y que hacen que la investigación sea un proceso revictimizante. Faltan líneas claras de investigación, hay largos periodos de inactividad, poco ejercicio de la facultad coercitiva de acceder a la información relevante, especialmente cuando ésta está al interior de los archivos de la Fuerza Armada. Ejemplos como estos abundan. El caso de La Quesera, San Francisco Angulo, El Calabozo, masacres todas ellas, desaparición de niños y niñas y el caso concreto de Las Canoas, que en el 2007 se realizaron las exhumaciones y a fecha de hoy siguen sin devolverle las osamentas a sus familiares, a pesar que estos reconocieron los restos in situ, todo porque la prueba de ADN no ha dado el porcentaje esperado. Esta situación es igualmente preocupante en la actualidad, ya que la pérdida de la capacidad punitiva del sistema judicial penal somete al abandono a la ciudadanía, y esto es significativo en un país que alcanzamos cifra de 100 asesinados por cada 100.000 habitantes, lo cual genera una gran desconfianza de la ciudadanía en el órgano judicial y las leyes, debilitando la incipiente democracia que se empezó a construir con los acuerdos de paz, dado que estos delitos no serán investigados y mucho menos sancionados sus responsables. La víctima, de una manera pacífica, democrática, siguen poniendo a prueba al Estado con la intención de fortalecerlo y modernizarlo, especialmente en lo referente al acceso a la justicia y al cese de la impunidad. Es por ello que hemos llegado en múltiples ocasiones a la Corte Suprema de Justicia y concretamente a la Sala de lo Constitucional a interponer demandas y prevenciones. Concretamente, hubo resoluciones muy favorables como la de la masacre de San Francisco Angulo, la 665-2010, en la que la Sala reconoce la necesidad de la sociedad a conocer la verdad y manda a la Fiscalía a investigar, como derecho fundamental y consagrado en la Constitución. O las habeas corpus interpuestas por las asociaciones de búsqueda de desaparecidos, especialmente de la niñez, en donde cito textualmente: en la actualidad, debido a su permanencia en el tiempo y el patrón de desinformación al respecto, estas también son responsabilidad del Ministro de Defensa Nacional y del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Es decir, el estado de incertidumbre y la no información a la que se ha podido acceder mantienen en la desaparición forzada a muchos niños, niñas y personas adultos, y señala a los funcionarios actuales. Con ello ordena a la Fiscalía a hacer investigación y rendir informe cada 3 meses. A pesar de todo ello, no se han cumplido estas sentencias. Dicha situación consolida un estado de impunidad que castiga severamente a las víctimas, desprotegiéndolas e imponiéndole el silencio, mientras que premia a los perpetradores, a los victimarios, con el perdón y el olvido, negándole a toda la sociedad salvadoreña la verdad, la justicia y la reparación. Muchas gracias. El sistema judicial salvadoreño también ha sido parte de este incumplimiento sistemático al deber de procesar y sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado salvadoreño. La Comisión de la Verdad, en su informe de 1993, ya señalaba que el órgano judicial en su conjunto había estado sometido a los poderes políticos, económicos y militares. Y lamentablemente, a la fecha, estos señalamientos de la Comisión no se han borrado, siguen presentes porque las investigaciones no han dado ningún avance. Como es bien conocido por esta Comisión, en sus reiterados informes, el Estado de El Salvador, a los 5 días de haberse emitido el informe de la Comisión de la Verdad, decretó una ley de amnistía de amplios efectos. Desde el momento de su aprobación hasta ahora, diversos órganos de protección de Naciones Unidas urgieron al Estado salvadoreño a modificarla o incluso a derogarla porque claramente
imposibilitaba a las víctimas de graves violaciones obtener justicia y reparación. Por su parte, esta misma comisión fue enfática al considerarla incompatible con la Convención Americana y recientemente la Corte ha dicho en su sentencia del caso El Mozote que la aplicación de la ley de amnistía en relación con la investigación penal de masacres no es válida, no tiene efectos jurídicos y es que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para que la amnistía no siga siendo un impedimento para la persecución penal. Por su parte, en el ámbito interno, la Corte Suprema de Justicia dictó en año 2000 una decisión en que interpretaba la ley de amnistía. No la declaró inconstitucional, pero sí dijo que no debía aplicarse en casos donde se hubiesen violentado derechos fundamentales y derivó la potestad de aplicarla o no a los jueces en materia penal en casos concretos. De tal forma que desde año 2000 existe la posibilidad en El Salvador de que la ley de amnistía sea cuestionada, debatida dentro de los procesos penales. Desde ese momento ya no es un obstáculo jurídico real. Sin embargo, los casos donde la ley de amnistía se ha aplicado, que son en la investigación del asesinato de Monseñor Romero y en la masacre del Mozote, la ley de amnistía no se han anulado sus efectos. Por otro lado, si bien esta sentencia abrió las puertas para superar la impunidad, esto solo ha sido una respuesta formal y teórica, ya que en términos prácticos ningún juez ha utilizado esta decisión para hacer avanzar los casos. En El Salvador es grave. Los operadores de justicia tienen la certeza de que los casos de graves violaciones a derechos humanos están amnistiados, pese a que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional dice lo contrario y la propia Corte lo ha dicho. Hay un convencimiento de que las investigaciones de estos hechos del conflicto armado carecen de sentido o de utilidad práctica. De hecho, no son extraños escuchar frases de jueces y fiscales en El Salvador donde recomiendan que en estos casos es mejor no meterse, no complicarse. Es evidente que los jueces salvadoreños aún no tienen la experiencia ni los conocimientos apropiados. Se sienten en muchos casos con un temor reverencial que durante años la sociedad salvadoreña ha tenido frente a quienes idearon y perpetraron los delitos de lesa humanidad y otros graves crímenes del pasado. Aquí es importante que el Estado salvadoreño, a través del Consejo de la Judicatura, asuma un rol en la adecuada preparación de los funcionarios judiciales llamados a ocuparse de estos casos y a garantizar su independencia e imparcialidad. Lamentamos que en la representación del Estado no se encuentre nadie del órgano judicial. Creemos que es un indicador de la falta de voluntad que persiste hasta la fecha. Por otro lado, los jueces en El Salvador tampoco tienen una práctica de aplicar el control de convencionalidad. Y siguen, cuando no están aplicando la ley de amnistía, siguen convencidos que en estos casos debe operar la prescripción. Por otro lado, no existe en El Salvador un equipo antropológico forense que, conforme a los estándares internacionales, coadyuve de manera eficaz en la investigación de estos delitos. La experiencia de las organizaciones aquí representadas en procesos de exhumación ha sido que no es posible identificar osamentas porque hay una total falta de capacidad técnica en la institución que lleva adelante el tema forense en El Salvador, que es el Instituto de Medicina Legal. De tal manera que tanto los fiscales como los jueces han consolidado hasta el momento una impunidad total. Existen 90 denuncias que se han presentado ante la Fiscalía General de la República y 15 ante los jueces, y hasta la fecha ninguna ha avanzado significativamente. Gracias. Quisiéramos solicitar a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de lo que hemos expuesto, en primer lugar, que haga un llamado al Estado de El Salvador para que dé cumplimiento a la obligación de investigar y sancionar los graves hechos de violaciones a derechos humanos en el conflicto interno. Y solicitamos las siguientes acciones. En primer lugar, que la Sala de lo Constitucional dicte la sentencia
definitiva contra la ley de amnistía general para la consolidación de la paz, declarando su falta de efecto jurídico por ser contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, que los jueces penales de El Salvador ejerzan de oficio el control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular respecto a la ley de amnistía y la prescripción. Y en tercer lugar, ratificar la Convención Interamericana para Desaparición Forzada de Personas y adecuar el tipo penal de desaparición forzada a los estándares internacionales. Y la segunda petición general es requerir al Estado salvadoreño acciones concretas para el fortalecimiento de la investigación y juzgamiento de graves crímenes del conflicto armado. Entre esas medidas que proponemos está, en primer lugar, la creación de un sistema especializado de investigación de crímenes del conflicto armado en la Fiscalía General de la República. En tanto no se logre desarrollar este sistema o no se desarrolle este sistema, se recomienda que la Fiscalía General de la República nombre un referente para los casos que coordine con las víctimas y sus representantes. En segundo lugar, solicitamos desarrollar una política de persecución penal para los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos o crímenes internacionales. Esta política debería incluir estándares de debida diligencia, líneas de investigación y recepción de pruebas que tomen en cuenta el contexto, la complejidad y el paso del tiempo. En tercer lugar, establecer una entidad especializada en antropología forense o, en su lugar, fortalecer el Instituto de Medicina Legal. En cuarto lugar, prevenir, investigar y sancionar los actos desarrollados por agentes fiscales o personal judicial que impliquen la obstrucción y encubrimiento en casos de graves violaciones a derechos humanos. Gracias. I'm sorry I had to cut you off, but we are really pressed for time, and you could submit anything further to us. Okay. The state, please. Buenos días, señora presidenta. Could you please keep an eye on the time? On the time, okay. Señores comisionados, señor secretario ejecutivo, el Estado de El Salvador toma debida nota de las observaciones presentadas por el colectivo de la Comisión de Trabajo Promemoria Histórica y la Fundación para el Debido Proceso. Conocemos la destacada trayectoria de estas organizaciones y su trabajo en favor de las miles de víctimas del conflicto armado interno en El Salvador. Queremos señalar, en primer lugar, que el marco de un nuevo enfoque de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el Estado de El Salvador ha reconocido los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del pasado conflicto armado, a tener conocimiento de la verdad, acceder a la justicia y recibir reparaciones adecuadas. Asimismo, en el marco de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha aceptado la responsabilidad del Estado en las graves violaciones que tuvieron lugar por responsabilidad de agentes del Estado o grupos paramilitares en aquella época. En el año 2009 se marcó el inicio de una transición para el Estado salvadoreño, ya que definió una política de reconocimiento a la dignidad de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado salvadoreño, así como una política de reparación a las víctimas, incluyendo las víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas en el país, con lo que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se encuentra plenamente comprometido, lo que ha permitido no solo avanzar en las reparaciones a víctimas en casos que cuentan con sentencias de la Corte Interamericana, sino que también como parte de un compromiso voluntario con las miles de víctimas del conflicto armado interno. Una de las primeras acciones impulsadas en el 2009 fue la apertura de los canales de comunicación y diálogo con organizaciones representativas de las víctimas, con las que se trabajó una propuesta de reparación integral a víctimas que en octubre del año 2013 se concretó con la aprobación del Decreto Ejecutivo 204, con el cual se creó el Programa Integral de Reparación a Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, el cual dispone un conjunto de medidas en el ámbito de la educación, la salud, el rescate de la memoria histórica, el desarrollo de capacidades productivas y de autonomía económica, así como un programa indemnizatorio.
Este programa no tiene un precedente en El Salvador, porque gobiernos anteriores no reconocieron las obligaciones del Estado en materia de reparación a víctimas, con lo que el actual gobierno se encuentra plenamente comprometido. La administración de este programa es realizada por un consejo directivo que integra instituciones del Estado y a organizaciones que representan a víctimas del conflicto armado interno en El Salvador, incluyendo a dos organizaciones de las que participan este día en esta audiencia. Además, una de las acciones más importantes que ha sido ejecutada es el desarrollo de un Registro Nacional de Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, el cual ha sido desarrollado en dos fases y que actualmente se encuentra en una etapa de verificación con las mismas organizaciones. Otro aspecto fundamental contemplado en el programa es el impulso del proceso conforme a la legislación interna para la suscripción y ratificación por El Salvador de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Podemos señalar con gran satisfacción que en noviembre de 2015 El Salvador ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que el instrumento de adhesión fue presentado este pasado 3 de marzo ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Además, actualmente se encuentran en estudio de la Asamblea Legislativa la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Esta Comisión Interamericana brindó la colaboración de una experta que fue invitada a ilustrar a los diputados de la Comisión Legislativa que realiza ese presente análisis en estos momentos. También desde el Ejecutivo se han realizado otras acciones fundamentales, tales como la instalación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto armado interno, cuyo mandato es establecer el paradero de niños y niñas víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Esta comisión funciona desde el año 2010, apegada a estándares de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su presidencia es ejercida por el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Además, su vigencia ha sido prorrogada de manera indefinida, ya que entendemos como una obligación del Estado la búsqueda y localización de todos los niños y las niñas desaparecidas durante el conflicto armado. El trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda ha sido reconocido por la misma Corte Interamericana, ya que en diferentes casos, con supervisión de esa Corte, se ha informado de los resultados positivos de la misma. Esta comisión trabaja de manera estrecha con la Asociación Pro Búsqueda aquí presente. También se ha trabajado en impulsar desde el órgano ejecutivo la coordinación entre instituciones del Estado para avanzar en el fortalecimiento de capacidades en materia de genética y antropología forense. De esta forma, recientemente se ha conformado un pequeño comité entre la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el Instituto de Medicina Legal, la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos y la Asociación Pro Búsqueda para trabajar y definir una hoja de ruta para la instalación de un banco de perfiles genéticos para localización de niñez desaparecida. Para este fin, se ha gestionado también la cooperación internacional que permita contar con la colaboración de expertos del equipo argentino de antropología forense, así como para la ejecución de exhumaciones en casos del conflicto armado interno. El Estado reconoce que cualquier aspiración de justicia de las víctimas constituye un válido reclamo de las obligaciones del Estado que debe cumplirlas a través de la institucionalidad interna, por lo que así lo ha reconocido El Salvador en casos que han sido presentados por esta comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que el Tribunal Interamericano ha recordado al Estado sus obligaciones en materia de investigación de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno, con los que la justicia nacional mantiene aún una deuda histórica. Por ello, debo advertir que si bien hemos asistido a esta audiencia para presentar ante esta comisión una posición de Estado en relación al objeto de la misma, en El Salvador existe un sistema de competencias internas que determina las actuaciones de cada una de las instituciones públicas, por lo que fueron invitados a participar
de este espacio tanto a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador como a la Fiscalía General de la República por su vinculación con aspectos puntuales planteados en la solicitud de esta audiencia. La primera de estas instituciones, a través de la Sala de lo Constitucional, se encuentra analizando una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que fue presentada en septiembre del año 2013. Pero a pesar de haber decidido ya sobre su admisión, se encuentra pendiente de emitir una sentencia. No obstante lo anterior, debe destacarse que desde el año 2000 la Sala de lo Constitucional ha innovado gradualmente y reformulado los criterios jurisprudenciales relativos a la tutela ante casos graves de violaciones a derechos humanos, tales como las desapariciones forzadas. Primero, ha reconocido que el habeas corpus es un proceso idóneo para la tutela frente a casos de desapariciones forzadas, ya que la Sala consideró que no podía continuar negándose al conocimiento del fondo de dichos asuntos por estimarse incompetente, pues al hacerlo desconocía la sistemática violación de derechos fundamentales y dejaba sin accionar la máxima garantía jurisdiccional del derecho a la libertad personal, sin establecer los mecanismos efectivos que llevaran a la determinación del paradero de la persona afectada o su localización. En cuanto a medios probatorios, habilitó la determinación de la identidad de la persona favorecida a través de testigos y de informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya que reconoció que a partir del mandato constitucional de dicha institución de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos e investigar de oficio o por denuncia que hubiera recibido casos de violaciones a los derechos humanos. Las conclusiones de las investigaciones que realiza constituyen aportes fundamentales en la determinación de vulneraciones a derechos de libertad personal. Los efectos del pronunciamiento estimatorio del habeas corpus también han sido progresivamente ampliados, ya que al establecerse que la sentencia estimatoria dictada en el referido proceso constitucional no puede tener un efecto restitutorio inmediato en esos casos. Corresponde entonces a la Fiscalía General de la República el deber de investigar y establecer la situación material de las personas desaparecidas sin necesidad de la calificación anticipada de los hechos como delito. Además, se ha señalado a la Fiscalía la obligación de mantener informada a la Sala del avance de las investigaciones en estos casos. Con esta intervención posterior a su sentencia, la Sala de lo Constitucional busca lograr la efectividad de las resoluciones de habeas corpus y garantizar el adecuado cumplimiento de lo declarado. Han existido decisiones relevantes en materia de amparo en las que la Sala de lo Constitucional ha reconocido la obligación de investigar graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del pasado conflicto armado interno y ha ordenado a la Fiscalía General de la República que efectúe dentro de un plazo razonable una investigación seria, exhaustiva, diligente, concluyente sobre una masacre con el fin de esclarecer la verdad de los hechos. Las decisiones de la Sala han desarrollado en la jurisprudencia interna el cumplimiento de obligaciones derivadas de tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales El Salvador es Estado parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y reflejan un significativo avance en el ámbito jurisprudencial, que ciertamente debe concretarse en la actuación de las instancias competentes para que esto se traduzca en algo efectivo. La Fiscalía General de la República, que no ha participado de esta audiencia, como institución ha reconocido la falta de un sistema especializado y de una política específica de persecución penal para los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, que valora los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a derechos humanos y la complejidad de los mismos, por lo que hay una deuda histórica de la justicia nacional en estos casos. En la actualidad, la Fiscalía General desarrolla diversas investigaciones sobre masacres ocurridas en nuestro país en el contexto del conflicto armado, lo que presenta diferencias en sus avances, estimando que algunas se realizan bajo dirección judicial, aplicando la legislación penal y procesal penal de 1973 y la mayoría bajo dirección fiscal conforme a la legislación penal vigente. Entre las masacres que dicha institución comunicó
que están bajo investigación se encuentran la del Zumpul, Tecoluca, La Quesera, Barrios, Las Canoas y la masacre del Mozote y lugares aledaños, en la que la Corte Interamericana ya dictó una sentencia en octubre del año 2012. En este último caso se desarrollan en la actualidad diligencias de investigación bajo la dirección funcional de la Fiscalía y se ha llevado a cabo la determinación de sitios de inhumación o entierro a partir de la estrecha colaboración de las víctimas y sus representantes. Algunas exhumaciones en escenas determinadas ya han sido realizadas en este caso, con miras a la identificación de los restos y posterior entrega a sus familiares. En este caso específico, atendiendo a una solicitud puntual de las víctimas, se contará con el apoyo técnico del equipo argentino de antropología forense para el desarrollo de las exhumaciones. Uno de los aspectos más relevantes de este caso en el ámbito de investigación de los hechos es el establecimiento por parte del juez de paz que encuentra conociendo de estas diligencias iniciales, de una mesa de trabajo interinstitucional en la que participan la Fiscalía General de la República, el Instituto de Medicina Legal, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como víctimas y sus representantes. Esta mesa es un espacio que permite la adecuada coordinación entre instituciones y que posibilita la participación directa y el acceso a la información de las víctimas. Gracias, señora presidenta, señores comisionados, señoras y señores peticionarios de la presente audiencia y el Estado salvadoreño, tal y como manifestado en la audiencia anterior, manifiesta total disposición a acatar las posibles recomendaciones que se deriven de este espacio, así como seguir manteniendo ese diálogo participativo, activo y permanente con las organizaciones aquí presentes. Gracias. Thank you very, very much, especially with your management of the time. We will now have some questions from the commissioners first, but short. Sí, gracias. Short, pero con algunos minutos. Muy bien. Sí, agradecer la solicitación de los peticionarios, la presencia del Estado de El Salvador, y solo presentar aquí la vinculación que hay entre las dos audiencias de esta mañana, ¿no? Porque es creciente la comprensión, los estudios, las comparaciones entre estados que han vivido situaciones de dictaduras, guerras, y que se paralizó el proceso de recuperación, resgate de memoria, de la verdad, de justicia e impacto en el número de muertes, de violencia, de policías, de aparatos paralelos y bandas criminales, ¿no? Entonces, con ese vínculo, pienso que la situación de Salvador es claramente la de un país que tiene en su incipiente democracia avances logrados, saludarlos, y avances que todavía faltan. La pregunta que se dice aquí a los peticionarios de que es significativa la no asistencia de la Fiscalía y la representación de Estado ha informado que ha invitado. Pero eso insisto en la posible y urgente visita de la presidenta aquí, relatora de país, porque como ex jueza es un canal de convencimiento para que la reciente decisión de la Sala Constitucional siga adelante. Incluso porque quizás sea el problema de derechos humanos más grave es de la primera audiencia de hoy. El número de muertes, la cuestión de las pandillas, maras, lo que sea, y la vinculación. Si un país discute abiertamente la cuestión de que fue su memoria reciente, 75.000 muertes, desapariciones, es claro que se crea una conciencia mayor. Yo comprendo la situación de que las dos fuerzas políticas principales de El Salvador hoy son las mismas del tiempo de la guerra,
Eso es un contexto muy delicado, muy especial, que los salvadoreños sabrán trabajar bien, pero no paralizar eso, ¿no? Porque la solución de la cuestión de la memoria de la guerra es una contribución fundamental para ecuacionar la cuestión también de la violencia de hoy. Muchas gracias. Gracias, presidente. Saludo muy cordial a los representantes de la sociedad civil, a los representantes del Estado, a todas las personas que nos acompañan. Básicamente, yo veo, digamos, algunos tres puntos de la exposición que se ha hecho y que realmente concitan la intervención de la sociedad civil y, en una u otra medida, lo que se está señalando es una petición o una racionalidad en torno a la principialística en materia de derecho internacional en lo que respecta al incumplimiento que se ha venido presentando de algunas decisiones del sistema y de la Corte Interamericana en particular. Allí tenemos que tener en cuenta que en virtud de esa principialística de orden internacional y del principio Pacta Sunt Servanda, reconocida en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, e igualmente están obligados los Estados en ese orden, como también frente al artículo 63, el artículo 68 de la Convención y el literal G del artículo 10 del reglamento de la Comisión Interamericana. Entonces veo que hay una preocupación por el incumplimiento de algunas decisiones y lo que se está buscando en el fondo es que el sistema y la Comisión ejerzan precisamente la obligatoriedad que tienen de hacer cumplir sus decisiones conforme a una normatividad y a una principialística internacional. Hay un aspecto que es interesante y es lo que han señalado en primer lugar frente a la demanda de inconstitucionalidad que está pendiente de ser decidida por la Corte. Pues yo creo que realmente en materia de amnistías e indultos ya hay una rica jurisprudencia de la Corte Interamericana y del sistema interamericano que proscribe las amnistías y los indultos, y en eso yo creo que hay una vinculatoriedad de un precedente de orden internacional en materia convencional. En segundo lugar, me parece importante destacar que a nivel interno los jueces deben ejercer el control difuso de convencionalidad. Los jueces internos son los primeros jueces internacionales o llamados a ser el juez internacional cuando aplican el control difuso de convencionalidad, como ha sido de manera enfática señalada por la Corte y por la misma comisión. Y hay un aspecto de ratificar la convención frente a desaparición de personas, pues yo creo que en esos aspectos básicamente se reducen a los dos primeros puntos: a la proscripción de las normas de o las decisiones de indulto o de amnistía y al ejercicio del control de convencionalidad difuso e igualmente a la petición que se puede hacer, o así lo entiendo, es de que se haga valer el poder que tiene la Comisión y el sistema para hacer cumplir sus decisiones. Esos aspectos para discutirlos y para tenerlos en cuenta, señora Presidenta. Thank you. I thank my fellow commissioners for their intervention. Can I just say I do not speak as long as lots of people. I just wish to say this, and this is, it is clear, and I think we all know that in any civil war situation, a myriad of violations of persons' human rights occur. And in particular, in relation to the children who are disappeared and who were, in effect, abducted and so on.
each day, each minute that passes, it's a continuation of their violation of their rights. And it should be looked upon in that way so that the matters can be handled as seriously as they ought to be. In relation to the amnesty laws and statutes of limitation, as mentioned by Commissioner Botero, there are lots of cases from the court which make the position quite clear as to what states ought to do in that regard. And I think the state, the fact that the Constitutional Court still has this judgment pending doesn't augur well for states. And they, I don't know how, I cannot say that I know in detail how your system works, but certainly in my system, the parties involved in the case can speak to the judge presiding and say, this judgment has been outstanding too long. It has to be decided now because it's affect the rights of people. I don't know whether you can do that in your system, but you ought to be able to do that. And you ought to find a way to be able to do that, if necessary, because it cannot go on much longer, you see. But I thank you for your interventions and your statements. It has brought up matters that we must seriously consider and which we will share with the other commissioners. Mr. Secretary, do you have any 1 minute of responses that, or closing statement, because you can send us your responses in detail and any other matters which you were not able to complete in your initial and you too, madam. Reiteramos la... Saludamos la posición del Estado. Es claro que la impunidad de casos del conflicto armado no es un hecho controvertido. El Estado salvadoreño ha reconocido la responsabilidad de forma clara. Incluso la Fiscalía General ha admitido que no tiene capacidades especializadas ni un sistema que le permita dar la atención que los estándares internacionales llaman a dar a este tipo de casos. Sin embargo, nos preocupa que la posición del Estado en la cual reconoce estos hechos se ha venido dando desde el año 2009 y esto no ha tenido ningún efecto en el sistema interno, ¿verdad? Los jueces y la Fiscalía siguen empecinados en no avanzar en las investigaciones. Quiero decir que todos los que estamos representados en esta mesa somos organizaciones de diálogo y de colaboración. Y nos gustaría que esta audiencia tenga como resultado el poder en El Salvador tener un mayor acercamiento con las autoridades y que las demandas de las víctimas tengan un eco real. Hay un nuevo fiscal nombrado hace 2 o 3 meses en El Salvador que ha dado muestras de querer ser más proactivo en estas investigaciones y esperamos que tomarle la palabra y que haya un cambio en relación a la posición frente a la ley de amnistía y un cambio de políticas relacionadas con el trato a las víctimas, dejar de lado la prescripción y llevar adelante investigaciones que tengan un propósito real de identificar y juzgar a los responsables. Gracias. Reiteramos la importancia que podría tener la visita de la señora relatora precisamente para verificar diversas situaciones de derechos humanos en El Salvador. También trasladaremos a la Fiscalía General de la República las inquietudes que este día se han manifestado en esta audiencia, así como la importancia de nombrar un enlace específico para dialogar y analizar los casos aquí planteados. Muchas gracias. Thank you very much to everyone. We'll consider this matter very seriously with the rest of the commission. We'll do so. And thank you for coming, all of you. Thank you. This matter is ended.